Yo llevo la resaca. Después de nuevos exámenes, que digo que estamos acabando el curso, pues bueno, los resultados son obvios y eso indica que, bueno, debemos dependernos más por otros sectores que por los habituales. Bueno, de momento la puesta en construcción y planes que vienen es dos, las que algo aplazado, poco a poco lo vamos a ir retomando, de momento va bien. Es que claro que es que aún tampoco se podrá hacer definitivamente esta película, y de modo que nos ponemos a ello para reconstruir su borrador, ya que tenemos la sección de reconstrucción en ensayos poco a poco publicada. Pues en la etapa de verano nos centraremos en acabar la por reconstrucción temática, reconstruir la post-maqueta, crear el guión en borrador a mano por si las buscas, y después de todo esto pues nos dedicaremos a definitivamente a reconstruir y a que las pequeñas de remolitos la modificación de la definitivamente. ¿Por qué? Pues porque bueno, desde 2011 hasta hoy hemos perdido tiempo, hemos ganado ventajas, hemos aprendido estrategias tácticas, técnicas, pero el resultado así no es resolutivo y implica a que hay que continuar trabajando. Siempre digo lo mismo, pero en una sociedad política como la que tenemos hoy en día, lo único por lo que podemos crear ilusión, emoción, actitud e ilusiones, una parte es por esto, y de esto, y otra parte es de la cultura, otra parte es del sector de ocio, del sector comercial, del sector empresarial, pero claro, todavía hay mucho camino por recorrer y mucho trabajo que hacer. Entonces, nos guste o no, la situación de la sociedad política debe relacionarse y mezclarse. Eso sí, por mucho que nos digan, no, es que cada vez salen más corruptos, pues con más razón de luchar por reconstruir un país como este, que ha dado muchos frutos en su inicio de democracia. ¿Qué pasa? Pues que por desgracia mucha gente es realista. Y con los resultados que teníamos de 1958 hasta 2005, no los vamos a ver, no vamos a ver, realista y pesimistamente, pero mezclando realidad con optimismo, lo que sí podemos decir es que mucha gente podrá aprender, podrá obtener un beneficio social, económico y cultural en ámbitos generales, demostrando que, bueno, por muy difícil que sea la situación económica, política y actual, las cosas se pueden ver desde otra perspectiva y ayudar a los que tienen bastante jodida su situación.
Digo esto no solo por lo de Marseille, digo esto por no abandonar el Unicos. Digo esto básicamente porque todavía hay mucha gente pues, que sigue en formación profesional. Profesional y claro, hay gente que escarca porque no consigue sus resultados finales. En la semana pasada tuve una crítica bastante social, ¿no? Y claro, es que mucha gente piensa que solo esto lo hacemos por afición. Pero hoy con Pixios, dentro de poco va a concluir la etapa de los cuatro años principales de grabar el Playmobil, de grabar en el Ayuntamiento, de grabar en San Pera, de grabar con Nova de Gara, de grabar. Muchos piensan que esto es una afición, pero teniendo en cuenta que después de 4 años, dicha afición ha pasado a un oficio. Un oficio ha pasado a un sector. Y ahora, hoy en día, aunque se relaciona con dicho sector, el cine amateur, cada vez es más independiente. Problemas, pues que los últimos resultados que queremos que se comercialice es que el cine no llega. No llega por sus inestabilidades acústicas. Importante es que las personas aprendan, se lo pasen bien y obtengan una opinión distinta a la que obtienen en la calle, o la que obtienen en un parlamento, la que obtienen en un ayuntamiento, la que obtienen en una escuela. Lo decía anteriormente, lo sigo repitiendo, yo soy un chiste con patas. Pero lo bueno de ser un chiste con patas es que yo ya tengo una pequeña experiencia, todavía seguimos intentando que esa experiencia crezca y consiga dar un provecho a Cabasa. Cuando se habla del Playmobil no solo se habla de Valencia, aunque se ha mencionado muchas veces, o no solo se habla de Madrid. Cuando se habla del Playmobil Ibérica, es decir, de lo que confiero han tenido dos, se refiere a qué salida le damos a este producto social, comercial, industrial, visual, política, territorial, demográfica. ¿Qué salida le damos? Y el Cinemaker no tiene la misma facilidad y el mismo privilegio que puede tener Cinema Catalunya o Finesa o el Paro Visual, por decir casos, por decir cosas, aparcar. No tengo la misma facilidad. Que tengo un pequeño apoyo logístico, se conoce, es Quincho Cine, pero según de las críticas que yo cogiendo, las opiniones y los planes que voy haciendo, no basta. No más que no es suficiente. Repetimos el mismo discurso. Yo empecé a grabar en 2010, principios de noche hasta hoy. Todavía, es decir, una vez lleguemos a enero, finales de diciembre de 2017 y enero de 2018, ya hemos cumplido los 5 años, en general. Una vez cumplido los 5 años, con la intención de que tengamos también la película se construya al final y definitivamente, pues nos vamos a centrar no en la tercera capa de comunicados. Posiblemente caen algunos cuantos por el tema de la situación política, o no. Pero después de esto nos centraremos en reconstruir el siguiente proyecto, que es la tercera película. Esta pequeña saga que se comenzó en 2011, pero no hubo suerte. No hubo suerte por multitud de inconvenientes que se relacionaron pues, con el tema estudiantil, con el tema económico, con el tema político, el tema social, el tema familiar, el tema personal. Los videos se me van con las anécdotas, experiencias y opiniones, pero en fin. No voy a aburrir a los vecinos porque es súper tarde y mañana mucha gente tiene que madrugar y estamos teniendo un tiempo que podemos aprovecharlo en arreglar todo el estudio. Todo eso. Si os enseño el estudio en general con el ordenador, flipáis. Pero la intención es que sea una etapa de comunicados, es que esos no. No es que el suscriptor flipe en colores. La intención es que, bueno, después de acabar el cuarto año
comenzar a reconstruir todo esto, teniendo en cuenta que en enero comenzamos con ese viaje, que serían los 4 o 5 barcos principales, con tanta información como ahora en mano. Pues después de todo esto, nos hemos centrado en muchísimos temas y en muchísimos planes, como hemos hecho hasta hoy en día. ¿Qué tiene que ver con Playmobil Ibérica? Pues bueno, el contacto, aunque es que se mencione, hay que actualizarlo. A ver si para verano, para capa verano-otoño, conseguimos preparar más proyectos relacionados, sean comerciales o no, y demostrar antes que cine, como siempre digo, pues sirva de algo para la sociedad local que relaciona, percañe, concierne y percoca y el Valle Suficiente. Por la parte política, no tengo palabras. ¿Palabras por qué? Pues por el lado por el campo de la boca, que Arrasa no responde de maneras que no comprendo. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que esta legislatura, como mucha gente cree, nos sirve a nosotros para demostrarnos que tan sobrados que íbamos, en personalmente hablando con un partido, estamos dando una imagen al pueblo que no debería de ser. Pero bueno, la culpa no, solo de, no es de Rosa. La culpa es, pues, de quién, del gobernante del turno. Pero no, pero es que no tiene que ver con Rosa. Yo me refiero, por ejemplo, a la parte nacional. La parte nacional podría estar mejor si se utilizara esto. Pero como solo se utiliza esto, los cines, para defender a los corruptos, pues estemos apañados. Por eso que no quiero nada de política, porque al fin y al cabo, por mucho que yo saque la bandera de progreso, la conservación de valores y etcétera, no sirve de nada. Eso me ha demostrado que Rosa la semana pasada, un tercio de que Rosa. Esperemos que entre esta semana y la próxima la cosa esté más tapada, esperemos. Yo recuerdo un contacto de Córdoba que dice: este año no podré pasar por Carquilla porque las cosas en que Rosa están bastante jodidas, ¿no? Jodidas, y con jodidas me quedo corto. Y sobre todo porque mi hermano empezó a trabajar. Cuando un familiar tuyo empieza a trabajar y no quiere a quien acude, y no quiere a nadie que le ayude en algunas cosas, pues no te puedes ir de vacaciones. Esperemos que este año, aunque haya problemas o compromisos, si es que los hay, pues podamos también dedicarnos al tiempo vacacional. Si no, pues a ese tiempo, poco mucho que tengamos, se aprovechará, pues, como hemos hecho este último año. Fotografía, las reconstrucciones, el tema de documentación, se vienen actualizados documentos que ahora están también empezados, por ejemplo, el sector político, el sector social, el sector estudiantil y demás. Luego actualizar también contactos, los contactos telefónicos, los contactos virtuales, los contactos comerciales oficiales y otras muchas cosas, pues, que ahora estarán pendientes, ¿no? Pero bueno, la etapa de verano o otoño nos sirve, pues, para eso, para que al final todo lo que se ha dejado pasando a medida de este último año, pues, se pueda actualizar, tener en cuenta y demostrar, pues, que hay una gran relación social en la que se trabaja día tras día para que estos productos que muevan a mi derecha y a mi izquierda, pues, tengan una salida importante y tengan un cometido. Las cosas sin un cometido, a mi modo de ver y entender como juicio, si no tienen un cometido, tienen salidas vacías en todos los campos, ámbitos, sectores y mundillos que tenemos en la actualidad. Pues bueno, después de todo esto, tenemos bastante material, tenemos bastantes ideas
para actualizarlas en el tema de la construcción de la fotografía de los caribeños, y creo que esta etapa de comunicados, una vez acabe, pues con más calma nos dedicaremos a la película, después de la película todo lo que he explicado ahora, el tema de contactos y demás, y bueno, después de los contactos más el tema laboral, si conseguimos que hay algo de ese sector, pues tema de guiones, tema de documentación, tema de proyectos y sobre todo de saneamientos de nuestro estudio, que son hechas cuando paredes, ¿no? Porque hoy en día, si pones una imagen intachable y encima impecable en cualquier ámbito, como decía anteriormente, la gente pues también se trata como un chiste, se trata como un chiste con patas también. De modo que yo creo que dar una imagen limpia, una imagen sensata, una imagen impecable, y sobre todo también un momentillo, a ver, bueno, a ver, esto es la quinta película de Piratas del Caribe. El 25, es el 25. Bueno, ya que he sacado el tema, ¿qué tal de la saga? Por ejemplo, hace 2 semanas, el Café Faraday lo estaba comentando, ¿no? Y, o sea, sobre el esqueleto de Piratas del Caribe también. Y me decían, pero eso ya no vale, eso no es más de lo mismo. Yo, durante los tres últimos, 2014, 2015, 2016, he ido pendientemente de cada canal relacionado con esto, he visto los tutoriales, he visto los spoilers, he visto los anuncios, los trailers, y cuando nosotros juzgamos un producto en general, relacionado con el que estreno, yo pienso que lo hacemos porque llega un momento en que las personas están hartas, se aburren y se creen que hay otra cosa. Entonces, con esta película que yo pienso que va a levantar la saga, porque la última película se remonta a los orígenes de la primera parte, ¿no? La Maldición de la Torre Negra, pero con el Barba Negra, más la fuente de la juventud, más el tema de España contra Inglaterra, ¿no? En aquel entonces teníamos que los españoles les teníamos una envidia enorme a los británicos, ¿no? Nosotros, bueno, por entonces el español era español, ¿no? Pero nosotros no les teníamos envidia por eso, les teníamos envidia por otros muchísimos motivos, históricamente. Y bueno, si es verdad, yo creo que es una película que remontará de nuevo la saga, permitirá pues que con sangre nueva, sangre fresca, es decir, con nuevos actores y figurantes, aunque salgan los de las tres principales películas, creo que me quiero fijar en los anuncios que van saliendo, ¿no? Pues eso, creo que va a remontar la saga con esos personajes tan importantes como hoy en día, y bueno, esperemos que salga la nueva primera, que salgan nuevos barcos. Mi opinión como no como fanático, como seguidor desde los 6 años, pues mi opinión es que se sigan haciendo más películas de esta saga. ¿Qué pasa? Pues que para que esta saga de 4 películas pase a 8, de 8 a 10, pues tiene que buscar temas nuevos, ¿no? Temas nuevos que se relacionen con las tramas. Si no, es más de lo mismo. Y por eso el público en 2011,
cuando vio lo que vio, pues se llevó a ese guión. Entonces, en 2017, después de tantos años esperando a que saliera una nueva película, pues yo creo que ayudará a remontar la saga. Teniendo en cuenta que en el 2014 la maqueta real de la película negra se descubrió por el huracán. Luego Bruce Himmler abandona. No hay directo, no, si hay un guión, no hay dudas, los personajes y tal, donde se va a grabar. Y luego pues viene, ¿quién viene? Pues alguien importante como los hermanos Coen. Y estos dos personajes y la industria pienso y opino que también renovarán todo esto, y espero y me gustaría creer, aunque sea bastante dudable, ¿no? Me gustaría creer pues que conseguirán, aparte de remontarlo, conseguirán hacer más películas y enviarlas al cine. En 2011, cuando yo empecé a grabar, todo el mundo decía, pero oye, está muy bien, escribes muy bien, pero esto es, bueno, me lo dijeron en los últimos años, esto no es algo así mezclado. Yo les dije, a ver, yo en Copictures no sé hacer la copia barata ni la copia pirata. Si hay que coger algo viejo o nuevo, si es que es nuevo, y adaptarse para crear una nueva historia, modernizarlo, el personaje, la trama, la temática, lo que sea, y como bien sabéis, y construir una historia pues que motiva al personal, aprenda cómo es trabajar, como decimos casi siempre, con en esta industria que es bastante competitiva, bastante salvaje en el sistema comercial y empresarial económico que hablando, y que dicha gente pues merece la pena. Si las cosas no merecen la pena, obviamente el pueblo abandona la esperanza y abandona las ganas de seguir yendo a los actos, a las conferencias, a los meetings, a los foros, a los conciertos, a las sesiones de cine, ¿no? Por eso hay que persistir y perseverar. Sin perseverancia, la firsa, por decir algo, la firsa, el Carrefour o las grandes multinacionales tampoco estarían aquí. A pesar de los múltiples objetivos y motivos que consiguieron que persistiera. Y me acabé de acabar con esto, con la típica frase que todo el mundo conoce, que es que ya es un tronco, una molequilla. Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Quiero decir, cuando algo acaba, comienza algo. Y lo que decía anteriormente, cuando muchos se van, otros vienen. Son metáforas bastante absurdas. Pero con lo absurdo se construye un proyecto en concreto, en común y en coherencia, para que al final se consiga obtener un lugar donde se merece estos productos en la sociedad. Bueno, vamos al lío, que tenemos los gente de trabajo buen que entran a hacer mucho lío, bastante jaleo hago ahora, la que le he aflojado, ahora falta aflojar yo, y bueno, con el poco tiempo, con la poca coordinación que tengo, vamos a arreglar el tema de soporte técnico, y haremos espacio para mañana, prepararemos material, es decir, el escenario y tal, para continuar el sector de fotografía, y espero que para el tema del borrador, o sucediendo el borrador, que es que ya se tenemos la maldición del verano de roja, no, de la perla negra, la semana de roja, este barco, aquí,
Espero hacerlo lo antes posible. En el próximo comunicado, si lo encuentro, porque no me acuerdo dónde lo he dejado, sacaré el calendario de este año y os enseñaré las fechas que yo tenía pendiente para poder grabar y las fechas que se habían establecido en la prórroga. Yo recuerdo que si la prórroga no funcionaba, había una subprórroga. Por lo tanto, como esta prórroga no ha funcionado, arrancaremos ese prórroga. La conocemos como sub. Para que al final ese proyecto se consiga recrear y demostrar que ese cine no solo sirve, no solo tiene un motivo, un cometido, puede dar dinero, dejar de dar dinero. O sea, aparte de todo esto, demostrar que también puede dar puestos de trabajo, también demostrar que puede enseñar a la sociedad educativa, temática, intelectual y hierárquicamente, y con todos estos instrumentos ingredientes, pues crear algo que nos permita que Carrasa, el 12%, baje al 5% de desempleo. Esto como se publica en YouTube, llega a la tarde, lo reconozco, pero por lo menos se puede explicar, se puede enseñar y se puede reconmemorar. El sector político siempre hay tiempo para hablar, de modo que para la semana que nos prestó el próximo pleno, el 25 si no me equivoco, pues explicaremos cómo ha ido ese pleno, cómo se puede mejorar, porque no había rectificación y tal. Por eso digo que en agosto, a principios, acabaremos de pulir este campo para poder leer un poco el documento, dar la opinión, dar herramientas y sobre todo dar alternativas. Uno no solo puede tirar la piedra, bueno, poder porque es un cobarde, tira la piedra y esconde la mano. Pero si las cosas se hacen de frente, con un motivo, yo creo que la película cambia, pero no me hagáis caso. Son 1:30 pasadas, 2:30 pasadas en Canarias. Fechas originales: 25, como el plano normal, ¿vale? El habitual. Luego ya para el 27, el 27 de... Es que el 26, bueno, el 26 tendremos una reunión del Par Vallés con un contrato político, político Miguel, de los nuevos años. Tenemos que explicarle qué más es el canal, qué más es el canal. A ver, no me voy a recrear ahí. Carrasa es bastante mayorcita para saber qué objetivos quiere y es bastante mayorcita para demostrar que puede salir adelante. Por eso no lo voy a explicar. Hablaremos más adelante. 25 pleno, el 26 yo tengo una reunión, el 27 de mayo de 2017 todo el mundo está invitado al Conservatorio de Carrasa a disfrutar de un concert bastante emotivo, entretenido y que siempre levanta la moral a personas como yo, que muchas veces se encuentran con situaciones que le quitan las ganas de no solo trabajar con un ordenador o con una cámara, le quitan las ganas de muchas cosas, ¿no? Y el que la sigue, la consigue. Y en peores papas es lo dejo. Y bueno, ya para junio, principios de junio, antes de entrar en materia de nuevo, que queremos acabar la maqueta, ¿vale? Y comenzar de nuevo la reconstrucción de la post-maqueta, arrancando con la subprórroga, que he dicho ahora. Mucho trabajo para hacer siempre, muchos proyectos como de costumbre, y con ilusión, con energía, con la esperanza de que esto, para
a nuestras familias, que consigan hacernos entender, conocer y a mostrar pues que lo que hacemos no es solo para pasar el tiempo o distraernos o hacer un jugado o solo para jugar. Con una cámara es mucho más diferente cómo se utiliza este producto, pero lo importante es que todas las personas de nuestra edad se metan con nuestra sociedad, pues puedan vivir cultural y socialmente y en ámbitos generales, vivir en armonía y en paz. Y conseguir que esos que nuestros representantes sociales y políticos consigan hacernos caso de una maldita vez. Y eso, bien y Dios, agradecemos la atención, la paciencia, el tiempo y sobre todo la comprensión. Seguimos trabajando, esperamos que os haya gustado y un comunicado más a la colección. Buenos días.